Hello, how are you? I'm fine. And you, teacher? Great. Thank you, Paula. Hello, Wilson. Hello, teacher. Good night. Good night. Por aquí tenemos también a Betsy. Hello, Betsy. Glenda is listening. Irma. Hello, Irma. Welcome back. Bienvenida de regreso. Ayer vi que no se había podido conectar. Tenía problemas de internet. No pude conectarme. Sí, por ahí vi el mensajito. No sé qué le pasó a la red. Ajá. Okay. Bueno, veamos quién más nos acompaña. Let's see. Who else is here? Bueno, démosle unos 2 minutitos más a alguien más. Aquí viene Isabel. Hello, Isabel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bienvenida, Isabel. Por ahí veo a Yesenia. Hello. 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 Okay. Veamos. We have 3, 6, 7. Tenemos 1 more minute. Okay, let's start. Vamos a empezar. And let me check my screen. Okay. Well, if you remember yesterday, we finished the class by describing each other's clothes, saying the color and the name. Okay, esto fue lo último que hicimos ayer. We described each other's clothes, okay, with the color and the names of the clothes. Okay, today we're going to add something else. Okay. We're going to add what we call possessives, okay? In order to also ask and answer questions about clothes,
but using possessives, okay? Now, we had already discussed these types of possessives. Ya habíamos practicado con los adjetivos posesivos, okay, que son estos. Si recuerdan, habíamos usado, por ejemplo, his, her, bueno, más que todo usamos los singulares. My, por ejemplo, my name is Dinora, her name is Paula, his name is Wilson. Así lo habíamos usado, ¿ok? Entonces, y ahora vamos a agregar un nuevo tema, digamos, a esto de los possessives. En este caso, los pronouns, ¿ok? Aquí decimos que son adjectives porque van en antes de un sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo my name, entonces el name es el sustantivo y lo pongo, el my lo pongo adelante. O cuando digo your name, o your blouse, your pants, his pants, his suit, her skirt, her blouse. Todos eso que he mencionado ahorita son estos adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque van antes del nombre, antes del sustantivo. ¿Ok? El sustantivo sería name, sería blouse, sería pants, todo lo que estaba mencionando ya. Pero ahora vamos a hablar de los possessive pronouns, que son estos que vemos aquí en rojito. ¿Ok? In this case, les decimos pronouns o pronombres porque lo que sucede es que un pronombre sustituye al nombre, ¿ok? O al sustantivo. Entonces ya vamos a ver cómo se usan en estos ejemplos. Pero acá pueden ver en la lista todos los que corresponden a cada uno de los sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, para I, el adjetivo es my name, ¿ok? Estoy hablando de mí, de mi nombre. Y el pronoun sería mine, ¿ok? Mine. Para you, el adjetivo es your, y el pronoun, el possessive pronoun es yours. Para he, el possessive adjective es his, y también el possessive pronoun es his. Para she, el possessive adjective es her, y el possessive pronoun es hers, con S. En el caso de it, mantiene igual que con he, mantiene la misma forma tanto para adjetivo como para pronombre. It's. Ven que si no lleva ningún apóstrofe ni nada, solo es its, así tal cual, las letras. Ok, for we, tenemos our, el adjetivo, and ours, the pronoun, okay, with s. And then for they, tenemos el adjetivo their y el possessive pronoun que sería theirs. ¿Ok? Entonces así es como para cada sujeto vamos usando pues el pronoun correspondiente. Possessive pronoun. Ahora, ¿qué significa possessive? ¿Qué estamos expresando cuando decimos, por ejemplo, my name? O cuando digo, the blouse is mine. O cuando digo, your name. O it is yours. Posición. Una posición de pertenencia. Exacto. Pertenencia. Ok. Posesión. Posesión. Que me pertenece o le pertenece a alguien, ¿ok? Eso significa possessive. Ok, veamos la tablita que tenemos aquí arriba.
igual estamos ya viendo con un ejemplo, ¿ok? Entonces diríamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de this and these? ¿Ok? Que son los, en este caso son también pronombres, pero son pronombres determinantes, es decir, este o estos, ¿ok? En este caso, these, estos, son, ¿ok? Y ahí ya vamos viendo cuáles son los adjetivos que podemos utilizar. Ok, these are my socks. These are your socks. These are his socks. Ok, voy a ir haciéndolo, se lo voy a ir explicando como usando nombres de ustedes, ok? So, for example, ok, these are my socks. These are your socks. Le puedo decir a Paula, Paula, these are your socks. O le puedo decir a, ok, estoy hablando con Paula y le puedo decir a Paula, these are his socks. Y en ese caso, pues, estoy hablando con Paula, por ejemplo, de, no sé, de Gerson o de Wilson, ok, his, because it's for men, ok, his men. Y luego sigo hablando con Paula y digo, these are her socks. Ahí me estoy refiriendo a una mujer, ¿ok? Son de, no sé, these are her socks. Por ejemplo, puedo estar hablando de Betsy, de Fátima, etc. These are her socks, ¿ok? For women. Her is for women. Ok, then we have, these are our socks, ¿ok? Bueno, esto, ahí digamos que vive usted con alguien en la casa y ahí andan los calcetines. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Están los calcetines ahí regados. Entonces decimos, these are our socks, nuestros calcetines. Ok, and then you have, these are their socks. Estoy hablando de alguien más, ¿ok? De dos personas o más porque their es plural, ¿ok? Son los calcetines de ellos. Ok, their socks. Ok, entonces aquí están todos los ejemplos de los possessive adjectives. ¿Por qué le llamamos adjectives? Porque los usamos antes del nombre, ok, el nombre o sustantivo, que en este caso es socks, ok. My socks, your socks, his socks, her socks, our socks, their socks, ok. Todos van antes del sustantivo, ¿ok? Sustantivo socks. Ok, now let's look at the pronouns, ¿ok? Como ya les decía anteriormente, los pronouns son palabritas que sustituyen al sustantivo o al nombre, ¿ok? ¿Y cuál es el nombre que estamos utilizando aquí? Ajá, look at the screen, please. Socks. Socks, muy bien. Entonces, aquí podemos ver varias maneras cómo se usan, ¿ok? ¿Cómo se usan estos pronombres? Ok, for example, we can say, these socks are mine. O sea, son míos. Estos calcetines son míos. These socks are mine. ¿Ok? Y cuando digo mine, me estoy refiriendo a los calcetines, ¿ok? Por eso es que se llama pronombre, porque está sustituyendo al nombre. Es como que dijera, these socks are my socks, ¿ok? Pero como no quiero repetir socks, entonces digo, these socks are mine, ¿ok? And then you have, these socks are yours, ¿ok? Igual, aquí, si yo quisiera, pudiera decir, these socks are your socks. Pero como no queremos repetir el nombre, entonces solo uso el pronombre. These socks are yours. Okay. Next example. These socks are his. Son de él. Okay. These socks are hers. For a woman.
Okay, una mujer, una nada más, singular. These socks are ours. Okay, ahí estoy hablando de nosotros, nuestros. Okay, ours. These socks are theirs, de ellos. Okay, pronombre posesivo de ellos, theirs. Okay. Ahora, también expresamos possession, ¿ok? Posesión, también expresamos de esta otra manera, que ven acá en el, en la última columna, ¿ok? Podemos usar posesión usando los nombres de las personas, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Usamos un apóstrofe después del nombre de la persona, ¿ok? Y le agregamos la S. Ok, for example, si yo quiero decir la blusa de Pat, puedo poner Pat primero, apóstrofe, S, and then the noun, ¿ok? Pat's blouse. Pat's blouse. ¿Ok? And then you have Julie's jeans, los jeans de Julie. O Rex's t-shirt, Rex's t-shirt, ¿ok? Ahí la camiseta de Rex, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir la camisa de Paula, ¿cómo diría? Sigamos este ejemplo. ¿Cómo diría? La camisa de Paula. Paula's 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 blouse o Paula's Paula's t-shirt, ajá, o shirt, ¿okay? Shirt, Paula's shirt. Si quisiera decir, ok, Gerson's, ok, los pantalones de Gerson. Gerson jeans. Gerson's. Ok, Gerson's, remember you need to use the apostrophe S, ok. Siempre vamos a usar el apóstrofe y la S, entonces tenemos que pronunciar Gerson's. Así, con ese. Gerson's jeans o pants, ¿ok? Gerson's jeans o Gerson's pants, ¿ok? Good, ok. Si quiero decir, let me see, los zapatos de Katia. Ajá. Katia's shoes. Katia's shoes. Muy bien. Recuerden, al nombre le vamos agregando el apóstrofe y la S, ¿ok? Katia's shoes. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a cómo hacemos preguntas y cómo respondemos, ¿ok? Para expresar siempre possession, ¿ok? ¿Cómo preguntamos de quién? En singular y también en plural. And we have the example here. Ok, ¿se acuerdan de las WH words que vimos anteriormente? Vimos what, vimos who, vimos where, ok, when, y cada una tiene algo que está expresando, ¿verdad? What, estamos preguntando por cosas, where, por places, who, for people, y en este caso el whose, ok, también se refiere a personas, pero lleva ahí implícito el significado de posesión. ¿De quién es esto? Ok, whose blouse is this? Ahora, fijémonos bien cómo está estructurada la pregunta, porque como es solo una blusa, ok, entonces estoy utilizando el this, ok, singular. Whose blouse is this?
Es como que tomo yo aquí, digamos que esta es una, ok, esta es la blusa. Y yo digo, whose blouse is this? Permítame, voy a quitar un momento el porque no. Ok. Digamos que esta es la blusa. Whose blouse is this? Ok, como la tengo aquí agarrada, entonces por eso digo this, así cerquita, ¿verdad? Whose blouse is this? Entonces, quien me contesta va a usar el it, porque es un objeto del que estoy hablando, es la blusa, ok, por eso empiezo con it. Y aquí hacemos la contracción de it is, ok, it is. Pets, ¿ok? Entonces usamos la estructura que ya veíamos aquí arriba. ¿De quién es la blusa? Es de pet, ¿ok? Es de pet. Ahora, recuerden aquí, no sé si recuerdan en la primera semana de clases, que yo les dije que en inglés, el inglés es súper lineal, es decir, que tenemos una estructura en las oraciones, que una estructura básica que debemos seguir siempre. ¿Cuál era esa estructura básica que seguimos en las oraciones? ¿Qué va primero? Ajá. ¿Qué tenemos primero? El verb to be, subject, complement. Excellent, muy bien, muy bien. Entonces, justamente es lo que estamos viendo aquí en la respuesta, cómo contestamos. Primero va el sujeto, en este caso, como el sujeto, ¿de qué estoy hablando? De la blusa, ¿verdad? Entonces, la blusa es un objeto. Por eso estoy usando este pronombre, ¿ok? El it, que es para objetos, ¿ok? It, y luego aquí esta abreviatura es del verbo be, it is, ¿ok? It is, entonces aquí va el subject, it, verb be, y luego ya el complemento, que en este caso lo que estamos expresando es de quién es, ¿ok? Pets, okay? It is pets, o si lo hacemos así contractado, it's pets. Okay, that's the singular example. Okay, aquí estamos en el ejemplo singular. Let's look at the plural example. Okay, in this case we have the word jeans. Y el jeans, aunque sea solo un pantalón, pero en inglés lo usamos en plural, ¿ok? Entonces decimos, whose jeans are these? Recuerden, these is plural. This, singular, these, plural. So, whose jeans are these? Igual, vamos a contestar siguiendo la estructura subject, verb, complement, ¿ok? Subject, they. ¿Por qué es they? Because I'm talking about jeans, ¿ok? En este caso es un objeto plural, ¿ok? Entonces usamos they. Recuerden que they significa ellos, de personas, y también de objetos, ¿ok? Plural de objetos. They, y aquí como para they usamos la forma del verbo be, entonces decimos they are, o they're, abreviado, they're, Julie's, ok, Julie's. Aquí estaríamos diciendo, son, ¿de quién son los jeans? Son de Julie, son de Julie, ok. Well, let's see if we have any questions so far. ¿Tenemos preguntas de esta explicación? ¿Algo que no haya quedado claro antes de pasar a la práctica?
No? No questions? Okay. Let's practice then. Vamos a hacer una práctica ahorita. Oh, we have examples, okay? Before we do the practice, let's look at the examples. Porque allá veíamos solo como el ejemplo así básico. Pero ahorita aquí, permítanme, vamos a hacer algo. Esta es una, this is a question. Okay, so let's look at these examples first before we do the practice. Okay, tenemos la pregunta y tenemos la respuesta. Okay, aquí lo que yo hice fue hacer la combinación de usando el nombre y usando el pronombre para que ustedes vean las dos opciones. Okay. Number one, for example, are these your shoes? Okay, imagínense que are these your shoes? Le digo a Wilson, are these your shoes? Y él me responde, si la pregunta es, digo, si la respuesta es afirmativa, yes, they are. Yes, they are mine. Mine, okay. Recuerden que aquí el mine está sustituyendo a my shoes, ¿ok? Entonces, are these your shoes? Yes, they are mine, ¿ok? Yes, they are mine. Ahora, la otra sería, is this your blouse? ¿Ok? Is this your blouse? Digamos que le pregunto a Irma. Is this your blouse, Irma? ¿Qué dice la respuesta? Yes, it is mine. Ok, si es afirmativo, así diría. Yes, it is mine. Y acá es negativo. En el ejemplo lo tenemos negativo. ¿Cómo dice? No. Isn't. No, it isn't. Ajá. Y ya, ya puedo como también decir de quién es, ¿verdad? No es mía, es de Marta. It is Marta's. ¿Ok? O también podría decir, it's hers. ¿Ok? Porque estoy hablando de Marta. ¿Ok? It's hers. Uh-huh. It's hers. Oh, sí. Ok, very good. Let's now check number three, another example. Is this your tie? Vamos a ver. Gerson. ¿Qué se me hizo Gerson? Ahí lo veo. Ok, Gerson. Is this your tie? No, it isn't. Mm-hmm. It is Sam's. Ok, it is Sam's. It is Sam's. Mm-hmm. Ajá. Lo de paréntesis también se dice. Sí, es que esa es la opción. Si no, es decir, si no usamos el nombre, podemos decir con el pronombre. Ah, ya. Ah, con el pronombre. Entonces sería, it is his. It is his. Uh-huh. It is his. It is his. Uh-huh. Okay. Remember that, okay, I want you to check the difference. En la number two, estamos hablando de una mujer, okay? It is Marta's. Por eso uso en el pronombre sería hers. Y aquí en la tercera, estoy hablando de que es de Sam. Sam is a man, okay? Entonces, por eso estoy usando el his. It is his. Okay. Now let's see number four. The question is, are these our hats? Are these our hats? En este caso, remember our, como que yo estuviera preguntándole a, veamos, ¿a quién le preguntamos?
a Lilibet, ok. Le preguntamos a Lilibet. Yo le pregunto a Lilibet, are these our hats? Son nuestros. Nuestros sombreros, ok. Are these our hats? Y ella me responde. No sé si Lily está disponible. Ok. Are you there, Lily? Lilibet? Ok, creo que no está disponible, pero me respondería. Ok, no, they are not, en negativo. They are Sam's and Brenda's. Ahora, aquí, como estoy hablando de plural, nuestros, ok. Entonces, por eso la respuesta dice, they are Sam's and Brenda's, ok. Porque uno es de Sam y el otro es de Brenda, ok. No, they are not. They are Sam's and Brenda's. O también podemos decir, they are theirs, de ellos, son de ellos, ¿ok? Ahora, si la respuesta fuera afirmativa, si, ok, are these our hats? Yes, they are. ¿Cuál pronombre estaríamos utilizando aquí? A ver, para nuestros... Regresemos acá. Yes, they are. Porque estoy hablando de nuestro. Ours. Exactly. Ours. Uh-huh. Yes, they are ours. Son los nuestros. Ok. Ok. Now. Based on these examples, oops. Based on these examples, do we have questions? Sure. Wilson? I have a question. Bueno, más que una pregunta, es como una duda. Cuando utilizamos it is his o hers o theirs, es cuando señalamos. Porque sí. No especifica, o sea, ¿quién es exactamente? En el caso 5 dice no, they are not. Ok, si en caso no hubiese el nombre, ya dice they nada más. Ajá. O sea, como señalando, pero sin especificar, me imagino. Exacto. Sí, vaya, las opciones que les puse aquí en paréntesis usando el pronombre es más que todo cuando, digamos, si estamos como en una reunión presencial, digamos, o sí, en un lugar donde están todos ahí, ¿verdad? Entonces yo diría, por ejemplo, ¿Is this your blouse? No. No, it isn't. It's hers. Y la señalo, ¿ok? It's hers. O, is this your tie? No, it isn't. It is his. Y digamos que por allá está Sam, ¿ok? It is. Okay. Ajá. Sí, puede ser así. Que digamos que estamos todos en el mismo lugar y yo solo señalo a la persona sin decir el nombre. Pero también puede ser como en una conversación más larga donde yo ya, donde ambos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya yo no necesito decir que es de Marta, que es de Sam, sino que solo puedo decir it is hers, it is his, porque ya mencioné las personas de quien estoy hablando, ¿verdad? Anteriormente. Así también puede ser. Recuerden que esto, por eso se llama pronombre, ¿verdad? Porque sustituye al nombre. Summer practice. Bastante práctica este tema, porque es como de lo más complejo que tenemos. Ok, así que if you don't have any other question right now, let's go to the practice, ¿ok? Tenemos aquí este ejercicio que solo lo puse aquí en la
presentación, pero ahorita vamos a ir al año. Aquí el ejercicio. Okay. It's this one. Okay, lo vamos a hacer entre todos. This exercise, okay? No sé si escuchan la lluvia porque aquí está lloviendo. No se escucha. Aquí empieza. Ah. No se escucha, pero se le escucha por momentos entrecortado. Sí, creo que... Eso sí lo está fallando. Ok. Bueno, si hay algún problema de que no me escuchan nada, me avisan, por favor. Ahorita no sé si me está escuchando bien. Ok, Yesenia, enterado. Ok, but let me do something here. I'm going to close the window. Just give me a second. Ok. Bueno, si en algún momento me dejan de escuchar, me avisan, por favor. Sí, creo que es. Ajá. Oh, I'm sorry, Wilson. Sí, es cierto, está lloviendo bastante fuerte. Vaya, ahí en el chat les he compartido el enlace, ¿ok? Si no me escuchan, pueden ustedes dar clic en el enlace y e irlo trabajando ustedes solitos, ¿ok? Pero ahorita vamos a ir haciéndolo, bueno, quienes puedan participar, lo vamos a ir haciendo juntos para que podamos avanzar en el ejercicio y ustedes también puedan ir ahí revisando lo que van haciendo, ¿ok? Ok, Wilson. Pero repito, pueden ir al enlace. Ahorita lo voy a poner en el chat mejor. Permítanme. Ok. Ok, ahí les he dejado arriba el mensajito para quienes no me escuchan bien, ¿ok? Please read the text. Ok, tenemos el ejercicio acá. Este ejercicio no es necesariamente de ropa, ¿ok? It has different vocabulary. Some is about clothes, some is about other things. Ok. Pero vamos a ir aquí, los que puedan participar, abran su micrófono, por favor, y me van ayudando a contestar, ¿ok? Así que, I'm going to take volunteers in this case. Ok, in this exercise, this is about possessive adjectives and possessive pronouns. We need to choose the correct word, ¿ok? So we have one. Is this gap... ¿Cómo contestaríamos aquí? Your or yours? Is this your. 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 Your sin S o con S? Sí. Sin S, porque es singular. Sin S. Sin S. Ok. Sin S. Ahí Stephanie dice yours. Ok. Bueno, lo vamos a dejar con ese. Después vamos a revisar, ¿ok? The coffee is my or mine? Mine. My.
One or two? One, two. Okay, mine. Okay, let's check now number three. That coat is mine or mine? Mine. One or two? Two. Mine. Number four. He lives in your house or his house? Her house. Okay, her house. Her's house. Okay, bueno, lo vamos a dejar here. Después les voy a ir explicando cada uno y por qué está correcto o incorrecto, ¿ok? Ahorita voy a ir poniendo lo que ustedes me dicen. Okay, number five. You might want your phone or your spoon. ¿Qué significa mine? Okay, este es un, se llama moral. Y lo traduciríamos como, creo que te gustaría tener. Sería phone. No, pero aquí lo vamos a escoger your or yours. Your. 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 Phone. Your. Ok. Number six. The new car is there or theirs? Mamá. 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 Hey. One or two? One. Hey. One. Okay. Number seven. He cooked our food or our food? He cooked. Or. Our food. Our. Number eight. Don't stand on my foot or mine foot. My. My foot. Okay. My. Gracias a Stephanie, ahí también la veo participando. My foot. Okay. Number nine. She gave him her suitcase or her suitcase. Suitcase es la maleta, okay? Su maleta. Her suitcase or her suitcase. Her. 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 Hers. Let's see number 10. I met their mother or their mother? Their mother. 11. Is this their coffee or their coffee? They. Okay. Number 12. Is the flat or hers? Hers. 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 Okay. Is the flat hers? Number 13. The gray scarf is my or mine? Mine. Mine. Okay. Mine. Next, that red bike is our or ours? Our. Number one or two? Ours. ¿Cuál? ¿La uno o la dos? One. 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 Okay. 15. We should take our coat or our spoon? La 14 es la 2. Ours. Okay.
the red bike is? 16. That is. ¿Cuántas son? Okay. That is my car. Okay. Next. He dropped my bag on his bag. My. Okay. 18. Are these phone theirs? Sorry, there or theirs? Theirs. Yeah. Okay. Next. Faltan dos. These cakes are for ours. Ours. The last one. Are those children your or yours? Ours. Yours. Okay. Muy bien. Ahora vamos a ir revisando. Vamos a ver aquí el chat. Okay, ahí vemos a Stephanie. Thank you, Stephanie. Vamos a revisar ahorita y veamos en dónde acertamos y dónde nos equivocamos. Okay, number one. Is this cap yours or your? Uh-huh, correct. Is this cap yours? Now, let's see number two. The coffee is mine. Check. Very good. And that coat is mine. Correct. That coat is mine. She lives in her house. Her house. Number five. You might want your phone. Your phone. Number six. The new car is theirs. Okay. Aquí la respuesta es theirs. ¿Por qué? Porque es un. Okay. Estoy usando el pronombre, ¿ok? Recuerden, el pronombre es porque no quiero repetir la misma palabra, no quiero decir the car is their car, ¿ok? Entonces uso theirs, el pronombre. El adjetivo, que es primero, their, lo voy a usar antes del nombre, ¿ok? Por ejemplo, aquí, your phone, aquí uso el your, o también en la número 4, her house. Uso el adjetivo. ¿Por qué? Porque tengo el nombre al final. He lives in her house. Es decir, adjetivo va antes del sustantivo. Y el pronombre lo usamos cuando no queremos, cuando vamos a sustituir al nombre. ¿Ok? Let's look at the next one. She cooked our food. Correct. También aquí es un adjetivo porque va antes del nombre o del sustantivo food. Ok. Next. Stand on my foot. Creo que como el my es más común. Todos lo entienden, ¿verdad? My foot. Ok. Number one. She gave him. Nombre, ok. Entonces no necesito el pronombre, lo que necesito es el adjetivo, her. Recuerden, el adjetivo va antes del nombre. En este caso, el nombre es suitcase. Ok. Her suitcase. Then I met their mother. Muy bien, aquí igual estamos usando el adjetivo porque aquí tenemos el nombre al final. Their mother, ¿ok? Next, is this their coffee? También ahí estamos usando el adjetivo porque tenemos ahí un nombre o un sustantivo después. Ok, number 12. Is the flat hairs? Correct.
Si se fijan, aquí no tengo nada más. Después del hers, no hay otro sustantivo, no hay otro nombre. Así que voy a usar el pronombre, ¿ok? Number 13. The gray scarf is mine. Igual acá, miren, si se fijan, ya no hay otro sustantivo después. Entonces, como no tengo el sustantivo aquí, voy a usar el pronombre mine, ¿ok? Que recuerden, el pronombre está refiriéndose a la, en este caso, a la scarf. The scarf is mine. Number 14. That red bike is... Ok, acá sería ours. ¿Por qué? A ver, ya les expliqué varias veces del caso, así que ahorita explíquenme ustedes. ¿Por qué es ours? Porque no hay ningún nombre adelante, o sea, hasta ahí termina. Exacto. No sé, esa es la forma que funciona. Sí, sí. El pronombre, recuerden, ya cuando uso el pronombre no necesito repetir el nombre. Si yo dije, that red one is our bike, ahí está incorrecto. Entonces sería solamente ours. Y ya con eso estoy diciendo que me que con ours a la bike. Alguien tiene los micrófonos encendidos porque se escucha como interferencia. Okay, let's continue. Number 16. We should take. Okay, aquí si se fijan dice our coats, okay. Al final tenemos el sustantivo, ¿verdad? O el nombre. Entonces aquí necesitamos usar el adjetivo, our coats, ¿ok? Escuché a alguien decir que escogían ours porque es plural. Esto creo que es un error que todos cometemos cuando estamos empezando a aprender el idioma, porque pensamos que el hecho de que lleve la S significa que es plural, pero no. No es así. En este caso, en algunos pronombres posesivos, es lo que diferencia al pronombre del adjetivo. Si se fijan, en este caso, our, vaya, acá arriba, veamos, ok, aquí la 14 y la 15, vaya, en la 14 sería, that red bike is ours, ok, porque necesito el pronombre aquí. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una bicicleta. Entonces, la bicicleta es singular. Pero el ours me está diciendo que es nuestra, que la bicicleta es nuestra. Entonces, no es que sea plural, sino que se refiere a que es de nosotros. O sea, yo estoy hablando siempre de una cosa, de una bicicleta. Pero el ours se refiere a que es de nosotros, ¿ok? Y acá en la número 15, we should take our coats, ¿ok? Aquí, recuerden cómo tenemos el sustantivo o el nombre, ¿verdad? Entonces, no necesitamos el pronombre, sino que necesitamos el adjetivo, ¿ok? El adjetivo posesivo, our, ¿ok? Y aunque acá dice coats, que es plural, ¿verdad? Pero no por eso voy a usar el ours, porque no, aquí no estoy viendo si por llevar la S es plural, sino fijémonos en el significado y en la función que cada uno de estos tiene. ¿Cuál es la diferencia? Sin S, adjetivo. Con ese pronombre, ¿ok? ¿Y cuál es la función del adjetivo? Ir antes del nombre. ¿Cuál es la función del pronombre? Sustituir al nombre.
¿Ok? Entonces, en este caso, como tengo el nombre aquí, coats, entonces, ¿qué necesito? Necesito un... Ajá, ¿cómo se llama este? Objetivo. Exacto. Muy bien, bravo. A veces siento que estoy siendo muy técnica en la gramática, pero ya veo que me están captando. Very good. Ok. Muy bien. Entonces, es eso, ¿verdad? No nos confundamos que por ser hours es plural o hours singular, sino que es la función, ¿verdad? Que cada uno tiene. Uno es adjetivo, el otro es pronombre. Ok, let's move on. Number 16. Y a todo esto, what time is it? Wow. 16. That is my car. Okay, correct. My car. Number 17. He dropped my bag. Correct. Como les decía, creo que en este caso, en el my y mine, sí, ya todos lo tenemos bastante claro, porque es como el más utilizado. Number 18, are these funds theirs? Correct, ok, ¿por qué? Porque ya no tenemos aquí otro sustantivo, otro nombre, ¿verdad? Entonces necesitamos el pronombre para referirnos a qué, a los funds, ¿verdad? Are these funds theirs? Ok. Next, these cakes are ours, ¿ok? ¿Por qué? Again, si se fijan en la anterior, es igual. No tenemos un sustantivo al final, entonces necesitamos el pronombre para referirnos al nombre del que estamos hablando, que en este caso sería cakes, ¿ok? These cakes are ours. ¿Ok? Recuerden que cuando usamos el pronombre lo que estamos haciendo es acortando la idea, ¿verdad? Acortando la oración, pero es como que dijéramos, these cakes are our cakes. ¿Ok? Pero para no escucharlo repetitivo, entonces cortamos y usamos el pronombre. Y ahí ya no repetimos cake. ¿Ok? The last one. Are those children yours? De nuevo, aquí no tenemos un sustantivo, así que vamos a usar el pronombre yours. ¿Ok? Very good. Creo que no salimos tan mal. Veamos cuántas respuestas incorrectas tuvimos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 out of 20. O sea que nos sacamos 7.5 en este examen. Okay. Questions here? Do we have any questions? No? ¿Alguna dudita que haya quedado después de este ejercicio? Estoy observando la diferencia. Ajá. Está analizando Wilson. Sí, sí, un poco ahí, pero un poco contento. Sería más como practicarlo más y poder comprenderlo de la mejor manera, pienso. Exacto. Casi no le logro entender bien lo que me dice, pero algo entiendo de que hay que practicar más. And you are right. Ok, solo tenemos 2 minutos, pero esta es la última práctica de este tema, ok? Class practice with possessives. Entonces, aquí, recuerdan que teníamos la pregunta, ¿verdad? Whose, aquí yo tengo un ejemplo, digamos. Sí, voy a dejar de compartir pantalla para verlos a todos. Y va, ok. Whose blouse or whose t-shirt is pink? ¿Cómo contestarían esta pregunta?
basándonos en lo que estamos viendo ahorita. Whose blouse, no, whose t-shirt is pink? Isabel's is... Ajá. Isabel's... Vaya, ahí solo lo podemos dejar de esa manera. Así, solo cortito. Isabel's. Así, tal cual. Isabel's. O podemos decir toda la idea completa. Isabel's blouse is pink. ¿Ok? Así, todo. Pero si no, solo lo dejo así. Isabel's. Y ya ahí estoy diciendo que la blusa de Isabel es pink. ¿Ok? Another one. Whose blouse is blue? Whose blouse is blue? Katia's blouse is blue. Okay, Katia's blouse. Yes, Katia's. O también solo decimos Katia's. Katia's. Okay. Whose blouse is blue? Katia's. Let's see. Whose t-shirt is black? A ver, Isabel, ¿cómo me contestaría? Whose t-shirt is black? Sería Betsy. Betsy's is black. Ok, podemos decir solo Betsy's. Acuérdense, respuesta corta, Betsy's. Ajá. Y lo... Tenemos que poner el apóstrofe y la S al final. Después del nombre, Betsy, apóstrofe S, ¿ok? Betsy's. The last question for Wilson. Wilson, whose blouse is red? Lisbeth. Or Irma. Ajá. I think it's Irma's. Yes. Irma's. Irma's blouse. Irma's. Okay. Muy bien. Les voy a dejar un ejercicio extra en el grupo para o uno, dos, para practicar más esto. Okay. And we're going to stop here. I need to pass the attendance very quickly antes de que nos vayamos. Okay. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Por ahí está, creo que no puede hablar. Daniela Marilu Ruiz Tachín. Absent. Douglas Antonio Orellana. Creo que no está ahora aquí. Fátima Edith Alemán Cruz. Ahí está. Gerardo Salvador Quinteros. Hoy no lo veo. Gerson Antonio Franco. ¿Qué se nos hizo? Se fue, lo vi al principio. Glenda Guadalupe Rauda Hernández, creo que ahí está. Irma Noemí Miranda Cruz. Irma. Present. Isabel de Jesús Varillas Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta, creo que está ahí también. Lilibet Carolina Marinero, no la veo ahorita. Pero estuvo un rato. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Mayra Lizeth Navarro Ceseña. No veo a Mayra. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Ahí está Stephanie. Sadie Lizeth Martínez Renderos. Ahí está también. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Present. Perfect. Okay, everybody. Thank you so much. And I'll see you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Good night.